Luis, Alexandra, el desafío es grande y ahora para el futuro, ¿cómo ven la evolución rápidamente del mes del patrimonio hispánico en Quebec? Mira, yo lo veo, ya hicimos la primera etapa, la etapa de reconocimiento en el Parlamento, y estamos en la segunda etapa, el análisis preliminar del objetivo de este proyecto, la visión, los objetivos, y estamos fijando las prioridades posteriormente para desarrollar este proyecto de la mejor manera, que sea lo más inclusivo para la comunidad hispana y que sea realmente pluralista para todos. Alexandra, perdón. Pues bueno, realmente necesitamos de todo. Como yo siempre digo, yo hago lo que tú haces lo que yo no hago. Juntos podemos hacer grandes cosas. En este proyecto necesitamos de aquel, del otro, porque somos hispanos, necesitamos de todo. Es un gran desafío, pero creo que el sueño es valioso y vale la pena que lo trabajemos en conjunto. Simplemente que se unifiquen, que quienes pueden aportar, que vengan hacia nosotros. Si no, de todas maneras, nosotros vamos a ir hacia ellos, pero necesitamos de todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.